Este segmento es presentado por Las Residencias. Son los conciertos y eventos masivos como el de Caifanes, la gran luz al final del túnel que estábamos esperando. El gran escritor inglés William Shakespeare decía frecuentemente que el planeta tiene música para aquellos que escuchan. Y Mick Jagger de los Rolling Stones repetía, probablemente el rock no le dé más años a tu vida, pero sin duda le da más vida a tus años. Lo cierto es que el valor comercial, educativo, emocional, matemático y cuántico de la música sigue siendo un gran misterio que cada día abre más ventanas y nos permite vibrar en sintonía con nuestras emociones y pensamientos. ¿Cuántas veces no te has despertado con una canción en tu cabeza y se convirtió en el soundtrack de tu día? Y lo mejor, cuando te topas con gente que tienen el mismo tema sonando en su corazón. Hace casi 200 años, el poeta Henry Wadsworth Longfellow publicó en 1835 la afirmación: la música es el lenguaje universal de la humanidad. Y lo cierto es que las canciones de cualquier tipo, en cualquier cultura y en todo el mundo, presentan patrones universales y comunes. Según un análisis intercultural de más de un siglo de investigación de antropología y etnomusicología de más de 300 sociedades por parte de la Universidad de Harvard, la música impregna la vida social de manera similar en todo el mundo. Este estudio constituye el primer análisis científico exhaustivo de las similitudes y diferencias de la música en nuestro planeta. Después de recolectar miles de descripciones de canciones en más de 300 culturas, descubrieron en Harvard que la música se asocia con comportamientos como el cuidado infantil, la curación, la danza, el amor, entre muchos otros como el duelo, la guerra, las procesiones y rituales. Y estos comportamientos no son tan diferentes de una sociedad a otra. Este estudio dicta lo que ya sabemos: no habría una vida sin música, y sin música, ¿qué vida viviríamos? Especialmente en estos 400 días de pandemia y encierro, aprendimos que las combinaciones de las notas arregladas en diferentes patrones tienden a ser agradables al oído, aunque cada quien tengamos nuestros propios gustos. Y gracias a estas canciones podemos tener un mejor estado de ánimo o, en su caso, uno depresivo. Sí, la música nos afecta a todos, y pongo la pregunta sobre la mesa: ¿cuánto ha hecho la música por ti? ¿Y tú cuánto has hecho por la música? Júntense en equipos de tres y váyanse a un breakout room y discutan sobre el tema. En su libro ¿Cómo funciona la mente humana?, de 1997, el psicólogo canadiense Steven Pinker sugiere que las características universales de la psicología humana inclinan a las personas a componer y disfrutar de canciones con ciertos patrones y ritmos melódicos que se asocian con deseos y estados de ánimo. Así, el poder haber disfrutado de Caifanes, de Serbia, de Intocable o de Cristian Nodal se convierten en un oasis en medio del desierto. Bajo patrones de prevención y sanidad comprobados a nivel mundial, miles de regios brincaron y cantaron como lo hicieron hace meses en Noruega, en Alemania o en Holanda. Regresar a disfrutar en masa de tu música favorita es una inyección de adrenalina para el alma y sí, una megaluz al final del túnel que pone a nuestra mente a girar. Es y será sin duda para mí la música la que generará nuestro retorno a una nueva normalidad, ya que cada concierto implica vendedores de merchandising, de comida, de bebidas, sueldos de acomodadores, de lavacoches, de estacionamientos públicos y privados, ingenieros de audio, de sonido, de luces, staff, sueldos y salarios para el grupo, para managers, dinero para una gran industria que extiende sus brazos a muchas más, haciendo que gire la gran maquinaria. No lo hemos dimensionado aún, ¿eh? Pero la alegría musical terminará por fin con este kafkiano darwinismo económico. Y si no lo hace, por lo menos esas notas del violín harán más festivo el hundimiento del Titanic. ¡Viva la música! Por supuesto, esta es mi opinión y puedo estar equivocado.